Hola, buenas tardes, hora local, 1 de octubre del 2021. Miren, voy a grabar un video para mis amigos, paisanos, parientes de aquí de Don Roque. Yo, mis raíces maternas son de aquí de Don Roque. Aquí creció mi mamá, su servidor Miguel Ángel Larrazábal Solís. Y pues los que son de Don Roque, de Huehuetzingo, saben que hay mucha familia Solís aquí en Don Roque. Son de las familias antiquísimas aquí de Don Roque. Recién fue la feria por acá, creo que el 27 de septiembre fue la feria aquí en Don Roque. Hasta donde yo sé, no hubo feria por lo de la pandemia, pero pues vamos a grabar un poco. Acá andamos nosotros, no nos acercamos a los demás, no nos sentemos en aglomeraciones, pero vamos a grabar un poco aquí de Roque. Les decía, tengo mucha familia y pues obviamente han emparentado con otras personas, y hay muchos que son de mi familia y ni sé, o ya no los identifico a todos. Vamos a chocar, no te pegues mucho, o te adelantas o te atrasas, como quieras. Pero aquí está el arco, miren, San Cosme y San Damián les da la bienvenida a Don Roque, vean. ¡Pon Andrés, súbete! Ya miren, sigue la calle, pero nosotros vamos para este lado. Pretendemos llegar a la presa de Jaltepec. No, sí estuvo bueno el recorrido, Ya fuimos a las canteras de Lagunillas, al mirador de, bueno, donde está la iglesia del mirador. También es un cerrito. Venimos a Huehuetzingo y ahora aquí en Don Roque. Ya me siento agitado y además voy en una pendiente. Pero yo les decía que tengo mucha familia aquí en Don Roque, muchos. Obviamente me identifican mis contemporáneos, los más jóvenes no me ubican todos. Algunos adultos jóvenes me identificarán porque daba clases en las escuelas de vacaciones. ¿Qué tal? Aquí de la iglesia metodista me tocaba dar clases, entonces por eso algunos me identifican. Buenas tardes. Pero pues otros no. Miren, ahí viene una que vamos a saludar. ¿Qué, prima? Saluda. Saluda, saluda. Adiós. Aquí en esta iglesia, miren, es donde he dado clases en la escuela cristiana de vacaciones. Oye, hasta la tontería se nos abre. Buenas tardes. Hazte para acá, te van a aplastar. ¡Armóme! ¿Estás viendo que voy con una sola mano? Aquí miren la cancha de esos múltiples de Don Roque. ¿Sabes dónde viven las alegres del rancho? Sí, mi sobrino. ¿Dónde está? ¿Qué dice? Su mamá de él es mi prima. Para atrás. Su abuelito de él. Abuelito, su bisabuela y mi abuelita fueron hermanas. De cerquita. Con su mamá de él, creo que es Zurita, ¿no? Creo que era el juego de béis o algo. Con su mamá de él, nos decimos de primos. Creo que hay juego ahí de béisbol. Ahí había gente en el campo deportivo. Pues ya vamos aquí en la orilla, miren. Esa motocicleta anda vendiendo pan.
fiel amigo Andrés. Ahí después les, cuando vean este video, pues ya no sé en qué día sea, los voy a ir. ¿Qué tal? Los voy programando y se van subiendo. Hoy es 1 de octubre, no sé cuándo se estrena este video, pero pues ya tengo varios. Tengo de Lagunillas, tengo del Mirador, tengo de aquí. Entonces no sé la verdad cuándo se estrena este, pero ya opté por ir grabando porque en transmisión se ve borroso. Entonces ahora mejor vamos grabando. Aquí miren, pero ya vamos en la salida de Don Roque. ¿Estás? Esta salida yo la conozco como el camino para el Guayabo o al Guayabo. Así como vamos, topa con la carretera que va a Chietla, Tlanjolpicán. Y esa parada donde topa este camino, yo la conozco como la parada del Guayabo. Y hasta donde sea, así se sigue llamando. Sí, está ahí uno, no sé si sea el mismo, pero todavía hay. Mira, llevan un caguamón, ¿no? No, ya no hay. ¿Qué? No, está hasta allá. Hasta allá donde topa el camino. Pues hasta aquí llega mi grabación. Déjenme detenerla para que nos vemos un poco más rápido. Pásate, Andrés, porque necesito liberar esas piedras. Tienes que ir a las vivas para ayudarme. ¿Dónde ir? Ahí tenía yo que liberar las piedras. Pues adelántate. Miren qué verde se ve este camino. No veo la hora porque voy grabando. Pero si han de ser como 6:30, ¿no? ¿O ya eran las 6:30 ya? No, ya no, no. Miren qué bonito atardecer se ve. Ya solo tenía yo 50% de pila. A ver si aguanta. Ha de ser. ¿Cuál? Ah, no, el asiento sonó. Ay, coménteme quiénes han caminado por este camino, esta carretera, o como le quieran llamar, porque ya está muy deteriorada. ¿Sale? Cuídense, estamos en contacto, bye.